Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar acá. La primera vez que vengo a Costa Rica, siempre había querido hacerlo. Ustedes saben que Costa Rica y Colombia pues, son países muy allegados. Nosotros admiramos y queremos mucho a toda Costa Rica. Y si las cosas marchan bien como van marchando, es incluso probable que mañana firmemos el Tratado de Libre Comercio entre los dos países. Entonces, eso va a aunar mucho más la comunicación entre nuestros países. Muchísimas gracias a la invitación, a todo el comité organizador, a Luis Guillermo, a Adriana, por este gran esfuerzo. De verdad es para mí un placer estar acá. Les voy a comentar algunas cosas, en el caso particular, bogotano. Y cuando yo hablo de cosas que tienen que ver con un contexto muy local, me gusta hacer una pequeña introducción, digamos, de contexto, para que nos entendamos un poco mejor. Bueno, esto es rápidamente Colombia. Ustedes saben, Colombia está localizado en la parte noreste de Sudamérica, el único país de Sudamérica que tiene acceso a los dos océanos. El Ecuador atraviesa a Colombia justo por la mitad, entonces no tenemos estaciones de ningún tipo. Más o menos tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, eso según lo que dice en Wikipedia, es aproximadamente 22 veces el tamaño de Costa Rica. Somos el cuarto país más grande de Latinoamérica. 45 millones de habitantes, casi un orden de magnitud más que Costa Rica, que está alrededor de 5 millones. Y tenemos fronteras con Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela y Panamá. La capital es Bogotá, Distrito Capital. Colombia, al igual que todos los países occidentales, está muy afectado por la cordillera de los Andes, que llega de Ecuador y en Colombia se abre en tres, en la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. La central es la más alta de todas, la oriental es la más gruesa. ¿Dónde vive la gente en Colombia? Ese es el mapa de población. En las cordilleras, porque es la zona más fértil, por muchas razones. ¿Dónde están las amenazas sísmicas en Colombia? En las cordilleras. Las amenazas sísmicas, las amenazas de deslizamiento, en fin, ¿no? Los Andes es se considera una región montañosa aún en formación. Y eso, en términos de infraestructura, se imaginan los retos que significa. Porque para ir de Bogotá a Medellín o a cualquier ciudad importante implica subir y bajar tres cordilleras. Hacer túneles es supremamente costoso, el terreno es supremamente inestable y eso en general es un reto interesante. Las vías, ¿dónde están? ¿Dónde vive la gente? En las cordilleras. Esto que ustedes ven aquí es en general la red vial nacional. Si ustedes se dan cuenta, no hay nada por acá. Esto es selva, esto ya es el Amazonas, selva también. En el occidente también tenemos mucha selva. Y digamos, la zona productiva del país está aquí en las cordilleras con un puerto muy importante en el occidente y tres puertos importantes en el Atlántico, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Eso es Bogotá, Medellín y Cali. Y el 90% de la carga que pasa en el país en algún momento pasa por ese triángulo. En términos de temperaturas, si ustedes se dan cuenta, casi todo el país pues, es tropical, temperaturas mayores a 24 grados, con algunas excepciones justamente en las cordilleras. ¿Okay? Esa es como la característica del país. Eso es para decirles que, al igual que me imagino ustedes, a nosotros hay ciertos fenómenos en pavimentos que no nos interesa controlar, como agüellamiento por bajas temperaturas, que es un problema muy importante para los países que tienen estaciones. El punto débil de Colombia es su infraestructura, particularmente la vial. Un país que se está desarrollando a una velocidad de un crecimiento de 5%, 4.5% sostenido del PIB, del Producto Interno Bruto en los últimos 4 o 5 años, tiene una de las peores infraestructuras del continente, y diría yo, del mundo. Estamos supremamente atrasados. Hay grandes proyectos ambiciosos, pero estamos muy atrasados a nivel nacional y a niveles locales. Este es un ejemplo simplemente, esto nos pasó hace 2 años, 3 años ya, la salida a Barranca Bermeja. Ustedes no importa qué calidad de vías tengan, si se mueve la tierra, se mueve todo encima. Y esto nos pasa muy a menudo y nuestros planes de contingencia son difíciles de implementar. Eso nos afecta supremamente. Es decir, tuvimos una temporada de inviernos por el fenómeno de la Niña, 2 años seguidos de lluvias. Eso causó una cantidad de deslizamientos y la mitad de las vías nacionales quedaron totalmente inoperantes. Imagínense lo que eso significa para la economía del país. Es una red poco redundante, con especificaciones geométricas un poco deficientes, subiendo y bajando cordilleras altas como son los Andes. Esa es como la condición. Muy bien, vámonos a Bogotá. Bogotá queda en el centro del país, encima de la cordillera oriental. Estamos arriba, estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esta es Bogotá. 2.600 metros sobre el nivel del mar, ya vamos para 8 millones de habitantes, temperaturas todo el año mínimas entre 7 grados y máximas, máximas maximorum, eso es 22 grados,
típicamente estamos alrededor de 15, 18 grados todo el año. Tenemos periodos de lluvias típicamente entre marzo y mayo. Aunque la ciudad ha crecido y es una ciudad, digamos, muy importante en este momento a nivel latinoamericano, tal vez una de las mayores deficiencias y de las cosas en que todos los bogotanos están de acuerdo es que tenemos graves problemas de movilidad. ¿De qué se deben estos problemas? Pues con la economía creciendo, con tratados de libre comercio con Estados Unidos, con países vecinos, el precio de los carros ha disminuido. Con economías crecientes, la gente tiene mayor adquisición en general económica. Entonces, se nos disparó la venta de carros, de automóviles. En 3 años se duplicó la cantidad de carros en Bogotá. No así las vías, por supuesto, ni la calidad de las vías. Entonces, tenemos unas congestiones terribles, pocas vías que están saturadas, deficiencias en el transporte masivo. Somos de las pocas capitales importantes latinoamericanas que no tiene metro, por ejemplo. Y el estado de las mallas viales es absolutamente depresivo. Acá ustedes van a estar orgullosos cuando yo les muestre cómo estamos nosotros. La malla vial bogotana, esto es Bogotá. Estas son más o menos las vías. Y miren esto, estos son datos oficiales de la agencia que regula las vías en Bogotá. Datos oficiales. O sea que uno podría creer que pueden ser un poquito peor que esto. En mal estado de las vías en Bogotá, el 50%. Mal estado. Estado regular, el 36%, estado bueno, 13%. Y créanme cuando les digo que nuestra definición de estado regular puede ser distinta a la de los europeos. O sea, muchas cosas que para los europeos son malas, nosotros las ponemos malas, las ponemos en regular, y muchas cosas que para nosotros son buenas, posiblemente sean regulares en otros sitios. Es dramático. Decir que el 50% de las vías en la ciudad están en mal estado es dramático. ¿Cómo se divide la red? Tiene 3 subredes. La malla vial arterial, la más importante, la intermedia, que ayuda a conectar las mallas locales con la principal, y la malla vial local, que son las vías de nuestros barrios. Esas vías en particular están destrozadas. Y el problema es que constituyen en porcentaje, un porcentaje supremamente alto del total de vías. Estamos hablando que eso puede ser el 60% de las vías de la ciudad. Y la malla vial local, el 80% está en mal estado. Entonces, la situación realmente es crítica. Entonces, cuando yo les muestro en algunas oportunidades estas fotografías de Bogotá que se ve como una gran ciudad, no es porque no tenemos un zoom que nos permita ver el detalle de los pavimentos. Este, por ejemplo, es un intercambiador interesante, es bonito, yo lo pongo siempre, me parece bonito, pero no tenemos muchos como esos en una ciudad que está colapsada con 8 millones de habitantes y con pocas vías. Entonces, cuando hacemos zoom en las vías y vemos su estado, eso es típicamente lo que encontramos. Estos son mis estudiantes tienen la tarea más fácil que uno le puede poner a un estudiante en Bogotá. Encuentre un tramo de 30 metros que tenga todo tipo de daños en todo tipo de variedades de estados. Al frente de la casa, en cualquier lado donde miren. Es la tarea más sencilla de mis estudiantes. Ahí están midiendo. Pieles de cocodrilo, grandes problemas. Bueno, uno de los problemas importantes es que Bogotá, al igual que Ciudad de México, fue un lago hace muchos, muchos años. Entonces, es plano, pero es una gran cama de arcillas. Arcillas blandas y, en algunos casos, expansivas. Eso genera un reto en general en la ingeniería. Estamos hablando de hasta 200 metros de profundidad de arcillas blandas. En términos de módulos, módulos inferiores a 50 megapascales, CBRs de 2 a 4 a 5 máximo. ¿Ok? Entonces, es un problema grave. Este, por ejemplo, es un hueco que puse porque es increíble el tamaño del hueco en una vía arterial de la ciudad. Entonces, los carros se van aproximando y hacen dos cosas. O frenan en seco o pasan el hueco y se daña el automóvil. En cualquiera de los dos casos, es una responsabilidad gigantesca del distrito en términos de seguridad vial, ¿no? Y de movilidad. Más daños. Tenemos grandes problemas también en pavimentos rígidos. Una gran troncal que hicimos en cuestión de menos de un año estaba totalmente destrozada. Un problema de bombeo, erosión de la parte superficial. Y tenemos grandes deficiencias de comunicación entre entidades públicas. Hay una regulación que dice que si se van a hacer acometidas, el gas, el agua, teléfonos, todos, pues, por supuesto, necesitan hacer esas acometidas. Y hay una reglamentación que exige que en 72 horas tiene que el pavimento estar en las condiciones en las que estaba. En un curso hicimos seguimiento a esta acometida y duró lo que duró el curso, 4 meses y medio completamente destapada. Entonces, hay deficiencias también en la forma y el deterioro rápido que está ocurriendo en nuestras vías. ¿A qué se deben? Ese es otro ejemplo de una acometida muy bien hecha, ¿no? La reparación. ¿A qué se deben? Esto es mi punto de vista personal. Tenemos grandes deficiencias en las metodologías constructivas. Control de calidad. Nos está faltando mucho. No mantenemos eficientemente. Las vías locales se construyen una vez y quedan por siempre ahí. Tenemos dificultades con la calidad de la subrasante, arcillas muy blandas
y desafortunadamente también con los materiales. Los agregados disponibles en nuestra región no son los mejores. A duras penas pasan especificaciones y traer materiales de otra zona es supremamente costoso, lo que hace inviable el proyecto. En términos de asfalto, al igual que todos los países latinoamericanos, tenemos un monopolio, que es la compañía colombiana de asfaltos, Ecopetrol, que nos vende un asfalto de un único tipo, en este caso, 60-70, bastante blando para las temperaturas del país, y pues estamos hasta ahora empezando en el tema de modificaciones, estamos atrasados en ese tema. Les voy a dar un solo ejemplo, y esto es completamente aleatorio, también tomado por mis estudiantes, para que me crean, es aleatorio, para que me crean que sí tenemos deficiencias en métodos constructivos y control de calidad. Una vía de la malla vial intermedia de la ciudad, esto como les digo son estudiantes míos hace 10 años, tomando unas fotografías. Una cosa bonita del curso es que como los pavimentos y el transporte lo ve uno todos los días, los estudiantes se vuelven un poco más activos en estar pendientes. Y esto es, tomaron fotos porque les parece interesante. Están haciendo un reparcheo, todo está mal. Empecemos porque esas esquinas acá están prohibidas, ¿no? Si uno va a hacer un reparcheo, necesita hacerlo sin que queden esquinas, porque esto genera puntos grandes de debilidad. Está la maquinaria, le están poniendo la carpeta asfáltica. Se nota que llovió, ¿no? Ustedes observan que alrededor todo está mojado. El tráfico es pleno hora pico y decidieron hacerlo a esa hora. Están compactando ahí como más o menos y empieza a llover. Ustedes empiezan a ver cómo inmediatamente el pavimento se enfría rápidamente. Afortunadamente estaban en la última etapa de compactación y la volqueta que traía la mezcla asfáltica pasa por encima del parcheo. Yo no entiendo, o sea, no entiendo. Este es un zoom, ¿para qué? Para que vean la huella. ¿Cuál es la solución? Ah, no, pues la solución es muy sencilla. Tomemos parte de la mezcla que sobró, que está completamente mojada, completamente fría, pongámosla encima, compactemos y vamos y cobramos por esta reparación que hicimos al distrito. No hay control, no hay auditoría, la forma en que se hace el mantenimiento es difícil, el ente de control no tiene gente para estar haciendo auditorías de obras tan pequeñitas. ¿Cuánto dura una reparación de estas, como se hizo en este caso? ¿Medio año? ¿Un año máximo? ¿No? Entonces, es en serio lo del control de calidad. Hemos hecho estudios juiciosos revisando dónde están las debilidades en control de calidad y lo que hemos observado es que en el control de la calidad de los materiales, no se revisa cuando llega ahora cómo está la temperatura, la calidad de los materiales y ahí está un punto débil. Porque el diseñador puede hacer una tarea excelente, pero las obras, como ustedes saben, civiles no funcionan como se diseñaron, sino como quedan construidas. Entonces el control de calidad es una cosa supremamente importante que a veces ignoramos. Bueno, pero no todo es malo. El IDU, que traduce Instituto de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Bogotá, es la entidad que está encargada de gestionar toda la infraestructura de transporte en la ciudad, vías, puentes, espacio urbano, ciclorrutas. Nosotros somos la ciudad en Latinoamérica que tiene mayor cantidad de kilómetros de vías destinados a bicicletas, exclusivamente para bicicletas. Y pues si bien tienen todas las deficiencias del mundo y están tratando de mejorar, pues hemos visto que no ha sido muy eficiente. Pero hay que reconocerles que tienen una oficina de investigación y desarrollo que está interesada y que se la está jugando por la investigación y por financiar proyectos. Resultados de los proyectos es que tenemos normativa, por ejemplo, asfalto caucho reciente, RAP reciclado que no teníamos. Se están moviendo y son un motor en general para la ciudad y para el país. Entonces, lo que les voy a mostrar después de esta larga introducción son algunos aspectos que hemos realizado recientemente en eso, en temas que cómo funcionan los pavimentos en la ciudad financiados por el Instituto de Desarrollo Urbano. En particular, después de pensar mucho, decidí seleccionar un solo proyecto y contarles en ese en particular que estamos haciendo. Y es un proyecto de instrumentación de pavimentos en servicio. Les presento a nuestro grupo de investigación que se llama Geomateriales y Sistema de Infraestructura. Son los profesores Mauricio Sánchez, Nicolás Estrada, Bernardo Caicedo y pues yo. Nosotros dos estamos encargados del área de infraestructura vial, estos dos profesores del área de geotecnia, y Mauricio Sánchez trabaja en sistemas de infraestructura, modelos probabilísticos y sistemas estocásticos de deterioro de sistemas de infraestructura, transversal a todos nosotros. El experto de lo que les voy a decir es el doctor Bernardo Caicedo, que tiene ya muchos años y es un ingeniero mecánico innato, no está graduado como ingeniero mecánico, pero van a ver lo que hemos desarrollado. Entonces, con el IDU hicimos un proyecto con la Universidad de los Andes y el IDU, empezando en el 2010, quedó con fecha de 2009, y luego continuamos ese proyecto en el año pasado. ¿En qué consistía el proyecto? En desarrollar una metodología para hacer un sistema de instrumentación de pavimentos. ¿Por qué? Porque por una decisión bien extraña, el IDU decidió pedirle a todos los contratistas que estaban haciendo pavimentos rígidos del sistema de transporte masivo nuevo que hay en Bogotá, que tenían que instrumentar.
tienen que instrumentar el pavimento. ¿Para qué? No lo tienen muy claro. Y los contratistas, con tal de ganarse el contrato, dijeron que claro, que ellos instrumentan todo lo que les pidan. Conclusión, se empezaron a dar cuenta que la cosa no es sencilla. Y el IDU dijo, vamos a tener diferentes metodologías, no sabemos bien qué estamos midiendo. Hagamos un esquema general de si uno quisiera instrumentar, cómo podría ser esa instrumentación. Y esto consistió el proyecto. Muy atípico, porque uno no instrumenta por instrumentar, uno instrumenta con una razón específica, ustedes quieren saber algo. Pero era para validar, digamos, la metodología. ¿Qué es un sistema de instrumentación? La idea es incorporar instrumentos dentro de una estructura, una cantidad suficiente de equipos y dispositivos que nos permitan medir la respuesta y el desempeño de los pavimentos. Entonces, lo que queríamos era diseñar una metodología para pavimentos flexibles y rígidos de la ciudad y verificar esa metodología en campo. ¿Qué tiene de interesante? No sé si ustedes en Costa Rica tengan experiencia en este tipo, pero en Colombia es la primera experiencia que hay de instrumentación de pavimentos en servicio. Para nosotros, como Universidad de los Andes, es un paso adelante en un proceso que ya hemos desarrollado durante muchos años. Eso que ustedes observan aquí es nuestra pista de prueba que tenemos, ensayo acelerado, hecho por nosotros. Nosotros tendemos a hacer nuestros propios equipos. Eso tiene una ventaja, y es que no nos cuestan $2 millones, sino $150,000, algo de ese estilo. Y los controlamos nosotros, los hacemos nosotros. Entonces, el diseño mismo de la pista, y cada vez que hacemos un experimento, instrumentamos de todo. Termopares, deformímetros, deflectómetros. Entonces, ya hemos adquirido bastante experiencia en cómo funcionan esos sensores, de dónde importarlos, la calidad, la adquisición de los datos. Ese es otro gran equipo que tenemos en la universidad, es una centrífuga de gran escala, esto tiene 3,5 metros, es un cuarto grande, solo hay dos, es para hacer modelos geotécnicos físicos a escala, túneles, taludes, lo que ustedes quieran, totalmente equipada, diseñada y construida en nuestra universidad. Esto requiere gran cantidad de conocimiento en control, ¿no? En eléctrica, en todos los sistemas electrónicos. Y también ya hacemos muchos ensayos. En Latinoamérica hay otra centrífuga en Brasil que no está en funcionamiento y en Estados Unidos hay unas 3 o 4 universidades que tienen esto. Nosotros trabajamos mucho con el equipo que tiene centrífugas en Francia y el equipo de Cambridge en Inglaterra que también avanza bastante en esto. Entonces, para nosotros era una gran oportunidad. Ya hemos adquirido experiencia. Yo no puedo decir que yo, sobre todo los otros profesores, ya nos sentimos seguros para llevar adelante esto. Entonces, vamos a hacer el proyecto, pero nos preguntamos por qué sí vale la pena instrumentar. La respuesta es, si ustedes instrumentan, van a obtener información que de otra forma uno no podría obtener, supremamente valiosa para entender la respuesta, el desempeño y el deterioro de las estructuras de pavimento en condiciones reales. ¿Y por qué me interesa eso? Porque si ustedes obtienen eso, ustedes pueden calibrar modelos de diseño. Nosotros somos buenísimos importando metodologías de diseños de otros países, que todos tienen factores de corrección y no los calibramos. Eso nos podría decir, no, un momento, ese factor de calibración que vino de Francia o de donde venga, no aplica a nosotros, mire las condiciones locales, mejore el diseño. Determinar curvas de deterioro. Si ustedes no saben a qué velocidad y cómo se deterioran los pavimentos, cómo hacer un plan de gestión apropiado que les permita saber dónde intervenir, cuándo intervenir y la forma de optimizar los recursos para el mantenimiento. Corroborar hipótesis de metodologías de diseño, en fin. Es decir, hay muchas razones por las que ustedes querrían. O una razón sencilla, no es necesario instrumentar todo. Por ejemplo, caracterizar cuál es el tráfico de una vía, obtener espectros. ¿Okay? Entonces, hay muchas razones por las cuales uno quisiera instrumentar. Entonces, les voy a contar brevemente la metodología, en qué consiste una metodología de instrumentación en pavimentos. Lo primero es seleccionar qué variables queremos o queremos medir, o en este caso nuestros se pueden medir. Las dividimos en 2 grandes grupos, unas que nosotros denominamos estáticas y otras que denominamos dinámicas. Las estáticas tienen que ver con todo lo ambiental, tanto externo al pavimento como en el interior del pavimento. Temperaturas, externo, radiación solar, lluvia, temperaturas, velocidad de viento. Internas, humedades en los materiales no saturados, temperatura, succión, en fin. Y estas son estáticas porque no cambian mucho con el tiempo, su cambio es lento. Mientras que las dinámicas cambian muchísimo porque es el paso de los vehículos, es la solicitación y la respuesta del pavimento. Entonces son las variables mecánicas, esfuerzos, deformaciones, niveles de carga y todo variables, los otros tipos de variables dinámicas. Una vez uno dice listo, de esta lista de acá yo quiero medir las siguientes variables. Ustedes necesitan saber qué instrumentos existen en el mercado que les permitan hacer esas mediciones. En nuestro caso particular, para medir todo lo que es ambiental externo, básicamente es una estación meteorológica. Para medir radiación solar, lluvia, temperatura y humedad relativa. No puse acá el de velocidad de viento, pero también lo pusimos.
Dentro del pavimento, termopares para medir temperaturas, niveles freáticos, tensiómetros para medir succión en las capas no cementadas y en la suprasante, humedad para medir la humedad de los suelos al interior del pavimento. Mecánicas, acelerómetros, diseñamos placas para que se ponen en superficie y son balanzas de carga para medir automáticamente la carga que pasa sobre la vía. Deformímetros, sensores de esfuerzo vertical, sensores de presión de poros dinámica y deflectómetros. Una vez uno tiene los sensores y ya sabe que los tiene, esos sensores se tienen que conectar a algún lado que son los que adquieren los datos. Y en una instrumentación, esos equipos de adquisición de datos es lo más costoso. Los sensores no son tan costosos, esos equipos son los costosos. Y hay muchos equipos y hay que saber muy bien qué equipo seleccionar. No espero que vean el detalle, pero es eso. Hay que también decidir muy bien qué equipos de adquisición de datos se van a comprar para adquirir esas medidas que dan los sensores. A continuación, hay una cosa interesante y es que muchos de esos sensores yo no los puedo poner así como así en el pavimento, por muchas razones. Porque los tengo que proteger de agentes externos, porque necesito garantizar la funcionalidad del sensor y si lo pongo así nomás no va a funcionar. Y porque en algunos casos tengo que pensar cómo lo voy a instalar para que sea eficiente. Entonces hay que diseñar unos aditivos mecánicos especiales para los sensores. Por ejemplo, para los acelerómetros diseñamos estas cajitas. Entonces el acelerómetro va adentro, los cables los vamos a poner muy bien. Los sensores de esfuerzo vertical, algo similar. Le diseñamos la cajita y la ponemos. Los deflectómetros, diseñamos eso que tiene una tapa de madera para pavimentar y luego tener acceso a la parte interior y poder diseñar, instalar los deflectómetros que miden deflexiones, no deformaciones, movimientos relativos entre las capas del pavimento. Sensores de presión dinámica, el sensor es este, se llena con el suelo que tenga, donde va a quedar, el de subrasante, el de subbase granular, con todo un dispositivo especial que permite hacer las mediciones. Tensiómetros, ese es el tensiómetro, pero si ustedes no garantizan que va a estar saturado mediante una piedra porosa, no se mide apropiadamente la succión. Entonces, también diseñamos ese dispositivo. Las celdas de carga tipo WIM, que significa Weight in Motion, también las diseñamos, un marco de pruebas, todo está diseñado. Entonces, el sensor solito no hace mucho si uno no lo acompaña de estas cosas adicionales que tiene que tener. Y por supuesto, ustedes tienen que diseñar lo que viene a ser como una caja de semáforo, donde vienen todos los equipos de adquisición de datos. Teníamos una para pavimento flexible y una para pavimento rígido. Acá están todos los equipos de adquisición de datos y aquí vamos a llegar a conectar absolutamente todo. A continuación, hay que preverificar y verificar esos sensores. Primero, que lleguen bien de fábrica, todos son importados, que no vengan defectuosos. Segundo, los sensores miden usualmente voltaje. Y ustedes no quieren voltaje. Si quiero medir esfuerzos, quiero una medida en megapascales o en una medición. Entonces, tengo que calibrarlos. Tengo que encontrar la constante de calibración. Cuando el sensor me da estos voltios, ¿a cuántos megapascales equivale eso? En algunos es supremamente fácil. En otros sensores no es tan sencillo. Y nos tocó diseñar experimentos propios para tratar de calibrar presión de poros dinámica, por ejemplo. Bien difícil de calibrar. ¿Okay? Entonces, hay algunos sensores que nos tocó diseñar todo a nosotros mismos porque no existen metodologías estandarizadas de calibración. Cuando ustedes tienen eso, ya saben que cuando el sensor mida cierta cosa, ustedes ya lo van a poder traducir en la unidad que ustedes necesitan. Por supuesto, hay que saber dónde los vamos a poner. Y para eso hay que entender bien cómo funcionan los pavimentos. Entonces, en un pavimento flexible, aunque los sensores sean muy parecidos, van a estar ubicados en sitios diferentes que en un pavimento rígido. Porque lo que quiero medir es diferente, porque los pavimentos se comportan diferentes, porque los materiales también son diferentes. Y tiene que ir acompañado de un software. Si ustedes no hacen un software que les permita manipular y entender bien cómo funciona el sistema, pues se vuelve supremamente tedioso. Entonces, diseñamos un software en la View para cada uno de los pavimentos que les deja ver en tiempo real lo que está midiendo cada uno de los sensores. Y es el encargado también de tomar los datos e ir produciendo archivos en texto plano de todo lo que se va recolectando de la información de instrumentación. Muy bien, la parte difícil, ir a campo y comprobar que esto efectivamente funciona. Nosotros tenemos en Bogotá, como les conté, somos de las pocas capitales latinoamericanas que no tiene metro, pero hemos desarrollado un sistema que en inglés se llama el BRT, que es un sistema exclusivo con carriles de buses. Esos dos carriles que ustedes ven acá es exclusivo para buses, no es para tráfico mixto. Las estaciones están a la izquierda, las entradas a los buses, lo cual también es atípico. Y son buses uniarticulados y recientemente incluimos buses biarticulados. La gente llega a las estaciones, entra y sale y es el sistema de buses más eficiente del mundo. El anterior a este lo tenía Curitiba, era el sistema exclusivo de buses que más pasajeros movía por hora. Nosotros duplicamos ese valor en Bogotá. Funciona casi que como un metro, con la dificultad de que las estaciones no son suficientemente largas.
y cubre toda la ciudad. Ustedes ven las troncales, cubre toda la ciudad. ¿Por qué decidimos hacer los dos proyectos ahí? Porque era difícil un problema de timing, de tiempo. Era cuando nosotros estuviéramos listos que hubiera una obra nueva en pavimento rígido y pavimento flexible. Mientras que en este sistema, debido a las troncales, todo el tiempo están haciendo rehabilitaciones y rehabilitaciones a gran profundidad. Entonces, podíamos aprovechar eso y hacer, tomar un tramo de pavimento flexible y pavimento rígido y hacerlo ahí. Y así fue. Esta es una de las calles troncales. Con excepción de esta primera troncal que se hizo en pavimento flexible, todas las demás troncales del sistema de transporte masivo Transmilenio son en pavimento rígido. Este sistema es bien eficiente, es una de las cosas que nos enorgullece en Bogotá. Y es que ha funcionado también que ya hay más de 65 países en el mundo que lo han duplicado. El sistema de transporte masivo en Chile se iba a llamar Transantiago por Transmilenio, y el Transmilenio es que es del año 2000, donde se inauguró. Después le cambiaron el nombre. Pero digamos que la idea ha sido muy buena y es muy eficiente para países en desarrollo y emergentes. Este es un puente peatonal, los buses, esta es la estación, los buses van en esta dirección y nuestro tramo instrumental estaba justamente aquí abajo, en el caso de pavimento flexible. Una estructura bien robusta, con 5 capas, la primera de ellas con una mezcla caliente con asfalto modificado. Originalmente no tenía asfalto modificado y la carga de los buses es tan alta, puede pesar 36 toneladas cada bus de esos, ubicado en 3 ejes simples. Era tan alta que tuvimos deformaciones permanentes, abollamiento en las estaciones, totalmente. De ahí aprendimos que necesitamos asfalto mucho más duro. Entonces tenemos asfalto modificado, mezcla asfáltica con asfalto modificado, una mezcla de alto módulo con otro asfalto modificado, 5 centímetros, 11 centímetros, 9 centímetros de una mezcla convencional, 25 centímetros de material granular estabilizado con asfalto y granular remanente. Eso es, no sabemos qué es. Es el pavimento que ha existido. Uno puede meterse ahí y ver la historia de Bogotá, porque es los pavimentos que han existido antes. Esa es la estructura de pavimento. En el caso de pavimento rígido, es el otro, esta es la troncal, los buses hacia arriba es el norte, era en el carril de los buses que van hacia el sur, aquí está la estación y en este pequeño tramo íbamos a instrumentar. En este caso es una losa de concreto de 25 centímetros, una base asfáltica convencional de mezcla en caliente de 25 centímetros y materiales granulares y remanentes no muy especificados. Esta es una vista del pavimento flexible, una vista del pavimento rígido, ambos están ya en un nivel de base asfáltica lista para hacerlo. Entonces teníamos que llegar nosotros a hacer la instrumentación. La siguiente etapa es la instalación. Esto que ustedes ven en la estación meteorológica, la instalamos en la parte superior de las estaciones de buses. Ahí tenemos la caracterización del clima. A continuación empezamos a instalar nosotros los deformímetros y acá se necesita mucha colaboración del contratista. Porque para el contratista eso es una pesadilla, porque no puede ir al mismo ritmo que lo haría normalmente. Pone una capa y le decimos, no sé, deténgase ahí, denos 2 días que tenemos que instalar sensores. Imagínense lo que eso significa para un contratista. Afortunadamente, pues teníamos era el distrito, era un proyecto interesante y nos colaboraron pues mucho. Fueron muy pacientes, muy en mayúsculas pacientes con nosotros. Acá estamos poniendo deformímetros, un tapete, una fibra de vidrio. Son deformaciones que queremos que queden adheridas a la siguiente capa para ver cuánto se deforma horizontalmente a tensión esas capas. Eso es un parámetro de diseño en pavimentos flexibles porque me dice la probabilidad de que ocurra fatiga. Es uno de los más importantes que queremos tener. ¿Ignoramos la alarma? Listo. Una forma sutil de avisarme que voy en la mitad de mi presentación, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el tapete de deformímetros y aquí estamos viendo cómo la finisher está poniendo la mezcla asfáltica y estamos rezando. Estábamos rezando para que no murieran algunos de nuestros sensores porque es supremamente agresivo. Imagínense el peso sobre nuestros pobres sensores. Efectivamente murieron algunos. Este es el caso de los deflectómetros, poníamos eso que ustedes ven acá, aquí va el cableado, le poníamos una pequeña tapa de madera que quedaba en superficie y una vez se pavimentaba y estaba a nivel de rasante, quitábamos la tapa y nos encargábamos de poner el sensor en su sitio respectivo.
Estamos instalando las balanzas de carga dinámica. En los dos casos, tanto en pavimento rígido como en flexible, lo embebimos en concreto. Porque en el pavimento flexible esto es metálico y nos daba susto que los buses al pasar encima por un efecto dinámico, debido a que el material de aquí sí es mezcla asfáltica, es mucho más, menos rígido, pegaran un brinco y fuera muy agresivo. Entonces, la recomendación es que el ambiente debe ser también rígido. Entonces, esas dos losas quedaron embebidas. Cuando los buses pasan por encima cada una de las llantas, nosotros medimos la carga en forma dinámica y automática. No tenemos que pararlos como en los peajes y pararlos y de forma estática medirlo. Ustedes ven acá, estamos instalando presión de poros con el material. Ese es en el caso de un pavimento rígido. Aquí va a ir la losa de concreto y ustedes ven los pasadores. Aquí va a haber una junta. Tenemos deflexiones al lado y lado de la junta. Tenemos presión de poros para ver qué pasa con el agua y si hay o no succión. Tenemos deformímetros, sensores para presión vertical de carga, en fin. Este es un termopar. Acá vamos a medir temperaturas. Estos sensores los instalamos a nivel de base asfáltica y encima iba a llegar el concreto. Entonces, todos van a quedar embebidos. Esto quiere decir que vamos a medir las temperaturas a diferentes profundidades en la losa de concreto. ¿Okay? Estos son pequeños deformímetros que pusimos en la parte superior e inferior de la losa, una presión de celda vertical y un deflectómetro. Así se ve cómo quedó la instalación. Esta es la calle 80. Aquí está el sistema de balanzas de carga. Los buses pasan por acá y pasa cada llanta por encima. Aquí se ven los deflectómetros que se instalaron posteriores y en toda esta zona están los demás sensores. Todos van conectados a esta caja que está acá, que es la caja que tiene y recibe todo, toda la instrumentación. Visto desde arriba algo parecido, esa es la vía, los buses van en esta dirección. Esta es la estación que en la parte de arriba tiene la estación meteorológica. Aquí están las balanzas de carga, aquí se ve un bus pasando por encima de una de ellas. Acá van los deflectómetros que miden deflexión vertical y los deformímetros que miden deformación, atención u horizontal. Y nuestra caja de control está instalada en el separador. Bueno, muy bien, lo siguiente es, logramos, están midiendo datos, se pueden recopilar datos. Entonces, hay que hacer una revisión y validación de las mediciones. Y afortunadamente, sí estamos midiendo muchos datos. Durante la construcción se pueden romper los cables. Uno no sabe hasta que no termina cuánto sobrevivió realmente. Entonces, ustedes pueden ver la temperatura mensual, la máxima, la mínima, cómo cambia la humedad relativa. Este es bien bonito. Este es cuando pasa un bus por encima de la balanza. Miren, el primer eje, el segundo eje, el tercer eje. ¿No? Y ahí tenemos la carga directamente. Este es incluso más bonito, son dos buses. Un eje de los tres ejes de un bus y luego otro bus que va un poquito menos cargado. Entonces, tenemos información supremamente valiosa. Esto es succión, presión dinámica en el pavimento rígido al lado y lado de la junta. Y cuando se genera succión en un lado de la junta, porque el bus va a pasar en el otro lado, se genera presión y apenas pasa la llanta en un lado, se genera succión en el otro presión, que es, ustedes ven lo inverso de estas dos curvas que están acá. Entonces, sí funcionaba, eso estuvo muy bien, tuvimos que diseñar un plan de operación y mantenimiento, es que si dejo de reportar datos a un sensor, ¿qué puedo hacer? ¿Lo doy por perdido? ¿Lo entierro? Supongo que ya murió. ¿Puedo repararlo? Cada cierto tiempo tengo que hacer algún tipo de mantenimiento. Hay unos sensores que requieren de estar saturados y necesitan lo que llamamos nosotros purgar la manguera para que esté saturado. En fin, cada cuánto debo recoger los datos. En fin, esto resultó en un manual. Nosotros para cada uno de los sensores tenemos cuál es el sensor, las especificaciones técnicas, usted cómo lo debe hacer, el proceso detallado de calibración y el proceso detallado de instalación en campo. Aquí está un bus de Transmilenio pasando encima de nuestras losas y entrando al sistema de instrumentación. El balance fue muy positivo, las pruebas iniciales satisfactorias. Si ustedes ven el porcentaje de éxito, que son cuántos del 100% de los sensores instalados, cuántos estaban reportando datos una semana y media después de instalación. En calle 80 fue del 85%, en autopista norte, que es pavimento rígido, 97%. El promedio mundial es alrededor de 90%, o sea que primera experiencia nos fue relativamente bien. Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas que mejorar, se hicieron una cantidad de recomendaciones, sobre todo minimizar el tiempo de instalación. Nos demoramos muchísimo por diferentes factores, no todos responsabilidad nuestra. Y eso hace que muchos sensores queden expuestos al tiempo, al aire, los cables, en fin, aumenta las probabilidades de que haya problemas. Rápidamente tuvimos que hacer varias modificaciones. Nos dimos cuenta que nuestras balanzas de carga dejaron de reportar datos. Fuimos y nos dimos cuenta que el marco estaba oxidado, lleno de barro. Quitamos la tapa. Es chévere porque uno puede acceder al sensor. Nos lo llevamos al laboratorio, diseñamos un nuevo marco antioxidable, ya no con celdas de carga, sino con deformímetros. Aquí está el marco anterior, el marco nuevo lo pusimos y lleva funcionando bien desde el año pasado. Estamos cumpliendo un año. Y esta parte sí fue una parte triste de la historia.
y es los deformímetros que miden la deformación y que es un dato tan importante para los ingenieros de pavimentos, porque es un dato de diseño. Murieron algunos durante la construcción y a los 5 o 6 meses murieron todos, no teníamos datos. Si uno tiene datos de la carga, pero no tiene datos de la respuesta mecánica del pavimento, pues pierde parte de la gracia del sistema de instrumentación. Parte del problema fue que nosotros entregamos la instrumentación al IDU y mientras se firmó el siguiente convenio, que era hacer uso de la información, pasaron como 10 meses en los cuales nosotros no tuvimos ningún control y cuando llegamos descubrimos que hubiéramos podido hacer algo para evitar que eso muriera o para hacer acciones, pues que no tuvimos tiempo. No tenemos datos, ¿qué hacemos? No, los datos son importantes, hagamos algo al respecto. Vamos a tratar de reinstalar sensores, así sea de forma invasiva. Fuimos a campo y extrajimos núcleos, como los que ustedes observan acá. Pusimos tapas falsas y un material, nos lo llevamos al laboratorio, en el laboratorio lo cortamos en cada una de sus capas y pusimos deformímetros para medir de nuevo la deformación en la parte inferior de cada una de las capas asfálticas, lo pegamos, lo calibramos, hicimos de todas las pruebas, volvimos a campo, los reinstalamos, hicimos unas pequeñas zanjitas para llevar el cableado y terminó. ¿Funcionó? Sí, pero por muy corto tiempo. Sí funcionó y a los 2 meses, mágicamente, todos los sensores de forma simultánea dejaron de producir datos. Esos 2 meses nos dan información para hacer maravillas. De hecho, a veces agradezco que solamente haya funcionado 2 meses porque estamos inundados de datos. Pero digamos que sí hay cosas para mejorar. Nosotros creemos que el error fue que pusimos esas plaquitas que se llaman garolitas, que es una plaquita de plástico, y que lo que falló fue la adhesión entre la placa de plástico con la base asfáltica. Pero es que los sensores son chiquiticos, si los poníamos directamente podían quedar en un agregado, y entonces voy a medir la respuesta del agregado y no de la mezcla asfáltica. Entonces hay cosas por perfeccionar, pero bueno, tenemos datos. El reto ahora es, ¿qué hago yo con todo eso? Tengo muchísimos datos, ¿cómo sacarle provecho a toda esa información que es muy valiosa? Y esto es absolutamente abrumador cuando uno empieza a recibir la cantidad de archivos. Lo principal, empezar a medir rangos, los rangos de deformación que tuviéramos, tener idea de en cuánto estamos hablando, eso ya de por sí es valioso. Hacer perfiles de temperatura, por ejemplo, para ver realmente cuánto cambian, ¿okay? Y los perfiles afortunadamente nos dieron con lo que dice la lógica y la física de difusión que debe ocurrir. Miren, esto es una profundidad, temperatura. A las 4 de la mañana, la parte externa, el aire, está muy frío. Y el pavimento también en la parte interior, pero el pavimento guarda calorcito durante la noche, está más caliente adentro. A las 8 de la mañana ya se mueve un poco la parte superior. Luego pegamos un brinco gigantesco a las 12 del día, donde la temperatura es máxima en el ambiente y ya se empieza a notar acá. Fíjense que la curva todavía no la he arrastrado, pero estoy a punto de correrla. Y efectivamente a las 4 de la tarde, miren cómo corrí la curva. Y ya la temperatura está llegando a las capas de abajo. Y a las 8 de la noche vuelve a bajar la temperatura, ese se viene para acá y se vuelve a llevar la curva de nuevo hacia el otro lado. Muy bien, tenemos datos reales, sabemos cuánto es la temperatura, podemos revisar. Nosotros en Bogotá diseñamos para una temperatura media anual promedio del pavimento interior de 20 grados centígrados. Vamos a poder ver si eso sí vale la pena, si nos toca hacer correcciones. Eso que ustedes ven aquí era para un día que nosotros llamamos caliente, miren para un día frío cómo no cambia mucho. Miren cómo a nivel de subrasante ya no hay cambios en la temperatura, ya no se afecta por el ambiente. Relaciones entre la temperatura máxima diaria del pavimento y del aire, tenemos correlaciones importantes también con radiación máxima solar del ambiente y temperatura máxima del día. Quisimos preguntarnos cada vez que hay un evento de lluvia, ¿cuánto se demora esa lluvia en entrar al pavimento y afectar las propiedades de humedad de los suelos, de las capas inferiores del pavimento? Entonces empezamos a revisar, empezamos a acumular precipitación y ver si cambiaban las propiedades de humedad de la subrasante. Y si había llovido en un día, pues no hay ninguna correlación y se iba moviendo. Y sí, finalmente descubrimos que en el caso del pavimento flexible se demoraba hasta 7 días un evento de lluvia en afectar las condiciones internas, en el caso de pavimento rígido solo 3 días. Y la diferencia creemos está en que en un caso todo el separador es impermeable, en el segundo caso el pavimento está al lado de un separador con pasto, donde el agua se puede infiltrar rápidamente y empezar a afectar las propiedades. Bueno, la parte fácil es analizar las variables estáticas de clima. Ahora, ¿qué hacer con las variables dinámicas? Las variables dinámicas es tomar información cada vez que pasa un bus, y los buses pasan muy rápido. Tengo que tomar información cada milésimas de minuto, de segundo. Es muchísima información. Para que se hagan una idea, nosotros en un día tenemos 144 archivos diarios con 15.000 lecturas por minuto por cada uno de los sensores, y tenemos más de 25, 40 sensores. Y estamos haciendo lecturas cada minuto. Y es algo así lo que recibimos. Esos archivos, Excel se traba cada vez que los abrimos.
Entonces, hay que hacer algo y entre otras son señales. Y si ustedes tienen señales, para poder obtener la información, hay que limpiar las señales. Hay que hacerle postprocesamiento de señales. Pero rápidamente nos dimos cuenta de eso y sabíamos que necesitábamos desarrollar algo. Desarrollamos un software en MATLAB que toma toda la información, limpia, quita ruido, filtra con Fourier, hace de todo para obtener datos reales. Esa curvita tan linda que les mostré hace rato, donde se veían los tres ejes del bus pasar, ya es una curvita limpia. Así no es como uno la recibe. ¿Okay? Muy bien, acá, ¿qué puede hacer uno con esa información? Espectros de carga, por ejemplo. Este es un bus típico de Transmilenio. Eje simple con llanta simple, que es el eje direccional. Eje simple con llantas duales, eje simple con llantas duales. Supremamente agresivo. Supremamente agresivo. Esta pelea ya la perdí. O sea, yo estoy tratando con el IDU de convencer a Transmilenio, que es una empresa que es la que opera el sistema, de cambiar la configuración de los buses y poner un eje tándem acá, una llantica y otra acá. Eso reduciría la agresividad del pavimento en un 85%. 85%, lo que implica durabilidad de la infraestructura. No ha sido posible, porque el contrato ya dice cómo es, en fin, no hemos podido. En fin, si ustedes tienen cuánto pesa, si ustedes tienen la configuración de los vehículos y pueden tomar las mediciones cada vez que pasa por una de nuestras balanzas, ustedes pueden obtener espectros de carga. Esto es ruido. Ustedes pueden obtener espectros de carga de cada uno de los ejes, ¿ok? Para el pavimento flexible y para el pavimento rígido. Ya sabemos cuánto pesan de verdad los vehículos. En el caso de Transmilenio, que siempre son buses, pues no es tan interesante, pero en una vía donde hay tráfico mixto, por supuesto, tienen el espectro de carga, saben qué es lo que está, a lo que están sometiendo a ese pobre pavimento. Es muy interesante. Acá están los espectros de carga para el pavimento rígido. Y ustedes pueden hacer otra cosa, como validar cumplimiento de excedencias de máximos de carga o excedencias de carga. Esos son muchos buses que tomamos, estas son las mediciones, y la norma dice que esta es la máxima carga de ese eje en particular. Miren cuántos buses pasaron que excedieron la carga. Entonces, también para las agencias puede ser un método eficiente de control. En Bogotá, por ejemplo, no sé cómo sea aquí en Bogotá, internamente en la ciudad no controlamos cargas máximas, solo en los peajes afuera cuando están en las concesiones. Un estudio que hizo la Universidad Nacional recientemente paraba los camiones en varias de las vías de Bogotá y los pesaba con excedencias por encima de lo máximo permitido de hasta un 20% en cargas. Pero como no hay ningún control, yo creo que ni siquiera es mala fe de los transportadores, simplemente no hay control, ellos obviamente quieren maximizar la capacidad de operación de sus vehículos. Eso permitiría rápidamente saber si estamos excediendo carga. Una excedencia de carga, recuerden que esto no es lineal, si yo subo una tonelada a un vehículo, no se aumenta el daño del pavimento en uno, o sea, se duplica. ¿No? Es una cosa absolutamente impresionante. A mis estudiantes les hago un ejercicio que les digo, para que ustedes entiendan el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Cada vez que pasa un bus de Transmilenio le hace un daño al pavimento. ¿Cuántos vehículos particulares como los nuestros, que pesan menos de una tonelada, deberían pasar para generar el mismo daño? Un vehículo como el nuestro pesa no más de una tonelada, este pesa 35. La gente dice, no, pues 35 o 70. Estamos hablando de 33.000 hasta 100.000 veces. Para que ustedes vean por qué en pavimento nosotros excluimos por completo los vehículos particulares y suponemos que esos no son los que nos importan. Porque la agresividad de los vehículos pesados está todo elevado a la 4 cada vez que aumentan la carga. ¿Okay? Entonces, realmente es muy considerable. Bueno, también una cosa supremamente, para mí esa es una de las cosas más lindas y es por primera vez tenemos para una misma carga, cada vez que pasaba un eje, por ejemplo, de 8 toneladas, cuánto era la deformación a tensión en uno de los deformímetros. A veces fue esta, a veces fue esta, miren todo el rango. Por primera vez tenemos esos rangos. ¿Por qué si pasa la misma carga tenemos diferentes respuestas del pavimento? Pues porque puede ser a diferentes horas del día, las temperaturas de las capas son distintas, las propiedades mecánicas de los materiales cambian en función de todos esos cambios ambientales que tenemos. Eso lo sabemos, lo que no sabíamos y la primera vez que lo cuantificamos es de cuánto es ese cambio realmente, de cuánto estamos hablando. Y ustedes pueden poner todos los deformímetros y podemos tener por primera vez para un valor de carga de 8 toneladas o 10 toneladas en cuánto cambia la deformación a tensión. En que nosotros podemos esperar. Podemos comparar eso con los diseños, con lo que nos arrojan algunos programas. Por ejemplo, esta es la mezcla de alto módulo que está en la segunda capa. Estas son las deformaciones y estas son las cargas, 10 toneladas, 12 toneladas, 14 toneladas. Esto que ustedes ven pintado de morado, de azul, es lo que vimos que varía. Es decir, para una carga de 12 toneladas se reportaron datos de todo ese espectro de deformación. Nosotros tomamos un programa multicapa elástico, que son los que en Ledger, Alice, DePuff, cualquiera de los programas disponibles en el mercado para hacer análisis elástico multicapa, que es lo que usamos para hacer diseño, y vimos qué nos da.
y nos da algo de este estilo. Variamos un poquito los módulos, no mucho. Nos está dando que estamos más o menos en el rango. O sea que también nos ayuda a validar que lo que nos dan esos programas no está descabelladamente lejos de la realidad y que tiene algún sentido. Y nos va a permitir calibrarlo. Muy bien, en conclusión, lo que les acabo de presentar es un ejemplo muy particular de instrumentación. Nosotros seguimos en este proyecto, seguimos capturando y analizando los datos. Yo personalmente creo que la instrumentación, tanto en pistas de prueba a escala acelerada, como las que acaban de adquirir ustedes aquí en el laboratorio, como en pavimentos en servicio, nos proveen una información única, única que de otra forma no sabríamos sobre lo que realmente pasa al interior del pavimento. Y eso es muy interesante, porque nos va a permitir caracterizar el tráfico, entenderlo, ver los espectros, hacer curvas de deterioro, mejorar la gestión de pavimentos, en fin, muchas cosas. También nos va a permitir saber cuál es el impacto ambiental específico sobre una zona. En Bogotá no tenemos grandes rangos de variación de temperatura y humedad. Es más o menos lo mismo en todo el año y nadie sabía si eso sí genera cambios o no en la respuesta del pavimento y en qué rangos. Ya lo tenemos, ya podemos empezar a tener eso en cuenta. Y por supuesto, ese análisis de la información nos va a permitir, como les dije, hacer muchísimas cosas, desde calibrar modelos numéricos hasta modificar o calibrar metodologías de diseño, validar métodos, mejorar en general todo. Entonces, el punto es interesante, hay tecnología, ya se sabe, se conoce, hay muchas experiencias. Acá nos va a acompañar el doctor Alcadi, que es de Illinois, que es tal vez una de las personas que más sabe de instrumentación en pavimentos en vías de servicio, porque estuvo involucrado en grandes proyectos en Estados Unidos. Es decir, ya hay un camino recorrido, en Europa lo mismo. Y yo creo que si uno es muy asertivo en seleccionar qué quiere instrumentar y para qué quiere instrumentar, puede obtener información muy valiosa. Instrumentar no quiere decir poner todos esos sensores que yo les dije. Estamos hablando que nosotros pusimos 60 sensores en cada sitio. No, eso era lo máximo que uno puede instrumentar porque ese era el objetivo de lo que nos pidieron hacer. Pero uno puede ser muy asertivo, uno puede decir, ¿sabe qué? Para la concesión, la próxima vez que hagan una concesión, no me pese los vehículos ahí, yo quiero tener control en varios puntos de la vía, en peso dinámico real, para saber espectros de carga y poder hacer mejores rehabilitaciones de pavimento. ¿Okay? Entonces, para ese tipo de cosas, temperatura, sí cambia mucho cómo se está comportando mi material. Si ustedes además, en conjunto de hacer eso, incluyen otras metodologías de evaluación de pavimentos, no sé, IRI, PCI, otras cosas simultáneamente, imagínense el poder de la información que ustedes van a obtener. La idea es contar con información que apoye la toma de decisiones. Ese es como el mensaje principal. Bueno, muchas gracias. Les quiero, cada vez que vayan a Colombia, bienvenidos a Colombia, cada vez que quieran ir, saben que, como les digo, somos países muy, muy hermanos. Este es nuestro edificio de ingeniería de la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es una universidad privada, relativamente reciente. Tenemos solamente 64 años. Estamos rankeados en el puesto número 6 de toda Latinoamérica de acuerdo a la última clasificación QS que acaba de salir. Y pues cuando pasen por Bogotá, pues muy bienvenidos. Cuando quieran visitar la universidad o lo que necesiten en Bogotá, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Tenemos un espacio por si alguien tiene preguntas para la doctora Caro. Ya le pasan el micrófono. Aló. En el tema de instrumentación, la parte obviamente toda esa tecnológica es sumamente novedosa y valiosa. Una pregunta nada más, cuando empezabas a hablar decías que los estratos de arcilla de ustedes eran sumamente altísimos. ¿Toda esta instrumentación que hacen en el momento es después de haber asumido algún tipo de acción con respecto a poder controlar esos niveles de arcilla que al final son los que van a dar ese efecto de deterioro sobre el pavimento como estructura y parten de haber separado ya ese o haber controlado esos niveles de arcilla de alguna forma para poder hacer la instrumentación? Bueno, esa es una buena pregunta. La subrasante en Bogotá es tal vez la principal causa de las deficiencias en los pavimentos porque tenemos arcillas muy blandas y no se hacen las medidas de estabilización necesarias. Muchas veces los pavimentos nos quedan subdiseñados e inmediatamente ustedes ven ondulaciones de gran radio.
que están simplemente representando que no hicimos lo apropiado. En nuestro caso en particular, y eso depende del propósito de cada uno de los sistemas de instrumentación, nosotros partimos del hecho de que la estructura fue diseñada teniendo en cuenta eso y que ya se tomaron las medidas apropiadas para estabilizar de ser necesario. En Bogotá se usan varios métodos de estabilización, usualmente mecánicos, se confina el material y sobre eso se empieza a construir. En el caso particular de nuestro proyecto, era una rehabilitación y ya había una estructura existente. Entonces, eso puede ser bueno o malo, es bueno para el pavimento. Para nosotros era un reto porque nosotros sí queríamos llegar a nivel de subrasante para poder tomar mediciones de succión, de humedad en el suelo de subrasante, y nos tocó hacer perforaciones pues, hasta de 90 centímetros para poder llegar al material donde no estuviera afectado. Depende de lo que uno quiera hacer en un sistema de instrumentación, es la decisión de si uno sí quiere medir hasta capas muy inferiores para saber qué está pasando o si uno está interesado solamente en las capas superficiales. Por supuesto que lo que tú dices es perfectamente cierto. Dependiendo de esa capa y lo que yo le haga a esa capa, pues está todo el diseño de pavimentos. La selección de todas las capas que voy a poner en la parte superior y los espesores y las especificaciones de los materiales para que funcione de forma adecuada. Si, por ejemplo, lo que uno quiere instrumentar es que estamos haciendo nuevas metodologías de estabilización de subrasantes con cal, con cemento, de forma mecánica, uno puede en diferentes tramos llegar a esos niveles y mirar si eso está afectando realmente y cambiando las condiciones de humedad del suelo. Entonces, es un poco dependiendo del proyecto. En este caso en particular, la estructura estaba predefinida, se habían ya tomado medidas con respecto a las blandas arcillas que teníamos y ya había una estructura preexistente que confinaba bastante eso y que garantiza pues, la horizontalidad y el buen desempeño de la vía. Entonces, depende un poco del proyecto en particular. Acá tenemos otra pregunta. En la segunda fila. No te ven. Varias preguntas. Una relacionada con las pruebas pilotos que realizaron de pronto para hacer la instrumentación. Otra, si hubo posibles daños que se hayan presentado debido a la instrumentación en el pavimento. Y el IDU ha programado ya, digamos, rehabilitaciones con base en esos resultados, ya, aunque sean otras vías. ¿Y ustedes han patentado ya ese sistema o cómo se va a hacer, digamos, la aplicación a otras zonas del país? ¿Podría ser? Claro que sí. ¿Me repites la primera? Se me olvidó la primera. Prueba piloto. Y si hay daños por la instrumentación, la segunda. Bueno, de pruebas piloto, nosotros, ya, como les había comentado, realmente no hicimos nada previo a llegar a campo porque ya teníamos nuestra experiencia en todo lo que son las pistas aceleradas de prueba de pavimentos. Entonces, digamos que nosotros hemos ido desarrollando y eso consideramos que era nuestra experiencia previa y directamente llegamos a campo con el diseño que hicimos para hacerlo. El daño al pavimento no fue grave, fue muy controlado, realmente uno no afecta mucho el pavimento si lo hace como les mostré al comienzo. Después fue supremamente invasivo llegar y sacar a ese pobre pavimento, sacarle los núcleos y ponerle los sensores. Ahí sí es probable que haya ocurrido algo, pero en la instrumentación como tal no. Y en el pavimento rígido es mucho más sencillo, porque uno pone como la estructura de todo y funde el concreto y queda embebido. En el otro sí nos toca por capas, cada una de las capas, parar y detenernos y hacer cosas. Entonces no hubo afectaciones con excepción de la reparación fuerte que le hicimos, ni daños al pavimento que hayamos reportado por culpa de la instrumentación misma y no que fuera por causas naturales. No hemos patentado esto, de hecho creo que no podemos, porque esto es un producto que le pertenece al IDU y al pertenecer al IDU le pertenece a todos los bogotanos y de forma indirecta a todos los colombianos, o sea que no es patentable y además, si bien es una metodología con tecnología, no es nada novedoso. La pista de pruebas, la centrífuga, nosotros tenemos una mesa vibratoria diseñada para modelos estructurales a gran escala, estamos diseñando un nuevo aparato que se llama un hollow cylinder, ese tipo de cosas de pronto sí estamos pensando en patentarlo, pero este no en particular. El IDU insiste en que los nuevos constructores y contratistas tienen que instrumentar y los pobres están asustados. A veces decimos paniqueados en Colombia. Están asustados porque realmente eso requiere como técnica. Muchos incluso nos han llamado, nosotros no sabemos si queremos dar ese servicio porque nosotros nos consideramos una universidad de investigación, es el aporte de investigación más que una consultora. Nosotros creemos que hay otras agencias cuya naturaleza natural es hacer ese tipo de proyectos. Lo que hicimos y nuestro apoyo es dejar el manual para paso a paso, si lo quieren usar. Ahora, no es exigencia usar ese,
pueden escoger otro sensor, pero entonces hay que desarrollar toda la técnica para ese nuevo sensor. Entonces, sí lo están empezando a pedir, no se ha hecho en ningún tramo y no se sabe muy bien qué hacer porque ya han detectado que no saben cómo ayudarles a los contratistas a que lo hagan. La otra cosa es que si se va a hacer, hay que saber muy bien lo que les decía. Yo no creo que el IDU tenga claridad para qué lo quiere hacer. Nos ha pasado en puentes, en una época en que se pidió instrumentación de puentes y muchos puentes en Bogotá se instrumentaron. Nadie ha hecho nada con la información recolectada de esas instrumentaciones. Entonces, está la idea y está el interés genuino del IDU de que es importante esos datos, pero no logramos llegar al paso en el que usamos los datos para tener un efecto real sobre la calidad de nuestra infraestructura. Y ahí es uno de los puntos que como ciudad tenemos que superar, porque si no lo superamos nos vamos a quedar en lo mismo. Entonces, para responderte a tu pregunta, no hay más experiencias, el IDU sí quiere. Mi consejo para el IDU es no les pongan a instrumentar todo y ustedes qué van a hacer con esa información, porque en el contrato quedó que tienen que poner los sensores nada más. Entonces, ¿quién va a capturar la información? ¿Quién la va a procesar? Y no es tan sencillo, ¿no? Requiere un conocimiento un poco avanzado. Pero por eso mi punto de vista, yo por ejemplo a las concesionarias les he dicho, piensen en incluir balanzas dinámicas de carga, es eficiente, es interesante. Es decir, hay cosas relativamente sencillas. Para las concesionarias que están a cargo durante 25 años o 20 años de su pavimento, puede ser atractivo tener algunas mediciones que les ayuden a una toma de decisiones eficiente y que disminuya los costos haciendo el análisis de ciclo de vida de toda esa estructura. Yo creo que hacia allá puede ser una aplicación rápida, eficiente y muy beneficiosa para todos, para el usuario, para el contratista y para el Estado. ¿No? Sí, ya. ¿Alguna recomendación respecto a lo que comentaba del separador? En Ecuador le llamamos parterre, al separador de los sentidos. ¿Cómo lo llaman? Parterre. Parterre. Entonces, nos decía que habían detectado que donde es cerrado o hermético, no había, pero donde el pavimento era flexible, estaba abierto y hubo infiltración y afectó las capas inferiores. ¿Hicieron alguna recomendación de eso? Porque en Ecuador fiscalizamos una vía y justamente detectamos ese problema y pusimos un tubo de drenaje abajo como sugerencia. Claro que los ecologistas saltaron porque el problema de riego para la parte vegetal de arriba se incrementó notablemente. Pero nos ayudó muchísimo colocar el subdren para evitar justamente la infiltración a los dos lados de la vía. Pues precisamente yo creo que ese es el punto más importante, más que decidir si quiero que mi separador sea impermeable o no, es garantizar el drenaje interior en la vía. En algunas de las zonas y uno de los grandes problemas, estamos hablando, la vía donde instrumentamos el pavimento rígido, en menos de un año, como les digo, una vía gigantesca, no sé cuántos kilómetros tiene, pero es gigantesca, falló por completo, un pavimento rígido que debería durar 20 años. Y parte de la erosión fue por ausencia de drenaje. Llevamos 10 años con una demanda Cemex que nadie ha solucionado y que seguramente Cemex ganará por tener mejor equipo. Ahí vamos. Pero el punto es ese, el punto es más que cómo sean las condiciones externas, es garantizar que internamente, nosotros en Bogotá tenemos problema en los dos, no tenemos un buen drenaje superficial. En Bogotá llueve y llueve bastante y ustedes observan que las vías quedan inundadas por siempre. Hasta que el agua, los carros no la salpican al lado, porque las alcantarillas están colapsadas, porque la ciudad es sucia en general, hay mugre, en fin, por muchas razones. E internamente tampoco, ninguno de los dos, ni el drenaje superficial ni el drenaje subsuperficial. Entonces, nuestra recomendación en ese sentido es empecemos a implementar muchos mejores sistemas de drenaje, subdrenajes como los que comenta, porque definitivamente controlar las condiciones de humedad en las capas inferiores del pavimento, donde nosotros sabemos que son las capas granulares que se afectan por el contenido de humedad, es fundamental. Nosotros estuvimos mirando y el nivel freático en nuestro pavimento mostraba que la capa de su base granular está saturada, casi que permanentemente en el año. Saturada, debería estar en el 95% de la humedad óptima y la tenemos saturada. Puede ser que nos están faltando subdrenajes y esa es la recomendación. Pero en eso siempre hemos sido un punto débil, sobre todo a nivel urbano. A nivel interurbano lo manejamos muy bien. Hay un manual muy específico de sistemas de drenaje. A nivel urbano no somos tan eficientes. No eran, digamos, nuestra responsabilidad hacer ese tipo de sugerencias o recomendaciones, pero es una cosa que nosotros venimos recomendando desde hace mucho tiempo en otros aspectos. Muy importante, además, para que todo el mundo lo tenga en cuenta. Una...
Yo creo que así nomás te escuchamos. Colombia, después de todo esto, ¿han tomado algunas medidas para mejorar eso? Porque yo diría que es como lo básico por empezar. Estoy completamente de acuerdo. Yo al comienzo les mostré el ejemplo de cómo creo yo que las deficiencias en la calidad, de control de calidad en la construcción, pues definitivamente afectan las condiciones reales. Y nosotros en esta experiencia que estábamos ahí, fácilmente identificamos algunas fallas en el control de calidad. El sistema de instrumentación en realidad no suple lo otro, es decir, siempre hay que garantizar la buena calidad y por ahí debemos empezar y es una cosa que tenemos que mejorar. Yo creo que cumplen dos objetivos diferentes. Por un lado, lo de la calidad de la construcción, como usted menciona, siempre se debe garantizar. Y la interventoría, ustedes llaman, ¿cómo lo llaman? Bueno, se me fue la palabra, por ahí la dijeron. Sí, que es la fiscalización, digamos, la regulación, el control que se hace, muchas veces falla también. Entonces, es mejorar todos esos sistemas de control para garantizar que la estructura funcione bien. Ahora, si logramos o tenemos alguna fe sobre algunas de las obras que están bien construidas, la instrumentación lo que nos da es información más allá. Ese pavimento va a funcionar bien. Si se construyó bien, va a funcionar bien y por ahí deberíamos empezar. Nosotros no buscamos ni verificar control de calidad ni nada de eso. Queremos es, y la instrumentación es una decisión en las ciudades de las agencias. Es, yo quisiera entender bien, si usted construyó ese pavimento bien, lo diseñó bien y lo construyó bien, yo quisiera entender bien cómo es que se comporta por dentro, qué es lo que le pasa, cuando cambia la temperatura, cuando llueve, que todavía nos falta ese conocimiento. Entonces, es un conocimiento adicional. Estoy de acuerdo, primero hay que garantizar que los pavimentos están bien construidos. Ahí debemos empezar, y no sé si ustedes, nosotros tenemos grandísimas deficiencias todavía en ese aspecto. Y luego sí continuar pues, con la segunda parte, que es qué más podemos saber sobre los pavimentos.